Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I. Esta noche desde el Salón Gustavo Cuchi y Leguizamón, para darles a ustedes la bienvenida, para agradecerles la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de Cablevisión Canal 2 Somos Salta, para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en casa, en familia, como a nosotros nos gusta, y nosotros para brindarles a ustedes el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Esta noche tenemos invitados tres empresarios, y hemos elegido caer en los empresarios justamente porque en esta Argentina llena de vaivenes y retrocesos y caídas, los empresarios les toca vivir, más allá de las situaciones difíciles que viven las personas de clase media y de más abajo, ni qué decirlo, bueno, los empresarios están viviendo una situación bastante difícil. Muchos han confiado en esta Argentina y han puesto toda su confianza invirtiendo en el país, a diferencia de aquellos que sacan la plata del país, a diferencia de aquellos que hacen inversiones especulativas en el país. Y la Argentina, ¿qué hace? No los premia, los castiga. Los castiga con mayores impuestos, los castiga con una presión tributaria impresionante, los castiga con la imprevisión, con los cambios de rumbo permanente que tiene esta Argentina, que descoloca a cualquiera y que pone en peligro la fuente de trabajo. Pero, sin embargo, aquí en Salta justamente tenemos empresas que apuestan al futuro de Argentina y al futuro de Salta y ponen su dinero, su inversión en la producción, o ponen su dinero y su inversión en la comercialización, y también confiando en que este país puede salir. Ponen en riesgo, totalmente en riesgo, todo su capital, y eso es valorable. Por eso nosotros trajimos empresarios esta noche, para que nos cuenten inclusive cómo a pesar de la situación que tiene la Argentina, se sigue invirtiendo acá en Salta, se sigue esperanzado en que esta Argentina puede salir. A pesar de todas las cosas que usted escucha en este país, en todos los noticieros, en todos los programas de opinión, en este mismo, donde nosotros opinamos muchas veces y criticamos y a veces nos quejamos de la situación que vive la Argentina, y no es para que ocurra otra cosa. Sin embargo, tenemos gente que cree en el país, que apuesta al país y que pone todo su esfuerzo, su trabajo y el riesgo, su capital, para que Salta tenga empresas en producción, brinden trabajo, y además para que la producción de Salta vaya inclusive a otras provincias y, si es posible, al exterior. Vamos a ver qué opinan ellos de la situación que vivimos a esta altura del año, qué se espera para el año próximo, que es un año electoral más imprevisible que nunca en esta Argentina. Yo creo que, imagínense, si están desorientados los políticos, no saben qué rumbo tiene que tomar Argentina, imagínense qué tendrán que pensar, hacer y cómo tomar decisiones los empresarios. Es una buena pregunta que vamos a ver si les responden a lo largo del programa.